una frase textual que de hecho te identifica mucho y la voy a leer literal, que dice, te enseñaré a comer con educación. ¿Por qué esa frase, Vanessa? Creo que implica mucho. Sí, esa frase, o sea, implica muchísimas cosas. Ahí donde la ves, por ejemplo, comer con educación. Para empezar, carecemos de una educación nutricional en el colegio. Que tú a un niño de vez en cuando en un libro de texto aparezca una pirámide alimenticia que se ha demostrado que está obsoleta y que no responde a nuestras necesidades nutricionales y que se intente hacer un poquito de regulación de las meriendas que los niños llevan al colegio y cuando ves que ponen lunes fruta, martes bizcocho, miércoles galletas, dices, Dios mío, ¿no? Hay que educar desde la infancia y educar de verdad y con profesionales de verdad, ¿no? La creación de una red de talleres, por ejemplo, a nivel de primaria, de secundaria, pero con una práctica real de lo que aprenden los niños, para mí es importante. Luego, ¿cómo sigue? Pues bueno, pues sigue en el conocimiento de uno mismo. Yo tengo que aprender a comer y tengo que aprender a leer una etiqueta y no dejarme guiar, por ejemplo, Guiarte, por ejemplo, por los mitos, por las ideas, por la filosofía de la gente o por lo que nos quieran inculcar la sociedad, ¿no? No, eso es a lo que te refieres, ¿no? Sí, me refiero a eso y sobre todo, pues, por ejemplo, ahora con la polémica del Nutri-Score, es que hay que educar a la población para que sepa usar el Nutri-Score. Eso para empezar, porque eso no es para comparar, por ejemplo, yo qué sé, pues un colacao con una mantequilla, es que no tiene nada que ver, es para comparar productos dentro de la misma gama. Y eso mucha gente no lo sabe, aparte de que tiene un logaritmo totalmente erróneo. Yo quiero entender lo que tú nos quieres transmitir, y bueno, yo como profesional sí que lo sé, pero yo imagínate que yo no soy nutricionista como tú, sino que soy una persona que te está viendo, observando, escuchando. Y bueno, lo que a mí me transmite es que realmente está camuflada la educación nutricional para la venta de un producto. Y realmente lo que tú quieres inspirar es una educación desde el colegio, desde el hogar, desde uno mismo. ¿Es así lo que tú quieres manifestarme? Exactamente. Y sobre todo el autocriterio. No debemos de dejar nunca de tener autocriterio, no dejarnos de guiar todo por lo externo, ¿no? Tenemos que tener eso, capacidad. Este programa va de sentirnos bien. Yo espero que estés a gusto y te sientas bien. Me siento bien con Rafaela. Pero yo sé que tú de niña eras muy inquieta. De hecho, eres una persona muy activa, con inquietudes. Y de pequeña veías a tu madre, a tu abuela cocinar y te gustaba el mundillo de la cocina. De hecho, en tus redes, en tu página web, en toda tu trayectoria profesional, haces hincapié en recetas de la abuela saludable. Cuéntame, ¿cuál es tu receta estrella? ¿Qué es lo que te gusta más en cuanto a inculcar ese ámbito? Porque es muy importante que los platos sean sabrosos, coloridos y sobre todo con muchísimo mimo. Cuéntanos. Pues mira, yo trato, trato de atender a todos los sentidos, ¿no? Porque la primera parte de una digestión empieza por la vista y empieza por el olfato. Entonces eso hay que tenerlo, no es lo mismo que yo te ponga a ti una ensalada de lechuga triste, ahí la lechuga, bueno, que a eso le metamos color, que le metamos especias, que huela bien, un buen aceite de oliva, ¿no? Algo que a mí me despierte, ¿no? Lo que es todos los sentidos y aparte que empecemos a tener un proceso digestivo también en concordancia con lo que vamos a comer, porque el cuerpo sabe mucho que esto no es simple, ¿eh? Que esto no es A más B, no. Y luego, trato, mis recetas versan mucho sobre las verduras, son el pilar de nuestra alimentación y sin embargo las tenemos como muy denostadas. Y yo siempre digo, vamos a ver, ¿tú coges un pollo y lo hierves? No, pues las verduras se pueden tratar y se pueden mezclar, se pueden asar. Y no por ello, comer verdura es aburrido, ¿no? Ni tiene que tener connotaciones negativas. Yo tuve la suerte de que mi madre fue una valiente y en vez de adaptarnos, de quitarnos a mi hermana y a mí de la cocina, nos enseñó. Nos enseñó a poner la hornilla, porque entonces teníamos gas, nos enseñó a apagarlo y desde primera hora nos metió en la cocina. Lo mismo que teníamos nuestro molde para hacer bizcochos y tal. Entonces siempre hemos estado metidas en la cocina, las dos. Se puede comer saludable cocinando, atractivo. Sobre todo me quedo con la clave visual, gusto, paladar y
mucho verde, ¿no? Claro, mucho verde y mucho rojo, ¿no? Y mucho rojo, morado y mucho amarillo. Es que comer verdura bueno, más como... Bueno, yo sé que esta frase también como que no te gusta mucho y yo también te apoyo. 5 comidas al día. ¿Por qué? ¿Quién lo ha dicho? Bueno, todo el mundo nos quiere inculcar que sentirnos bien, para sentirnos bien con nuestras digestiones, para que se acelere nuestro metabolismo y para que nos sintamos bien en nuestra alimentación, tenemos que comer 5 veces al día. Y yo sé que tú tienes una opinión y quiero que la reivindiques aquí en mi programa y yo acompañándote y apoyándote. Bueno, mi opinión está basada siempre en estudios científicos, ojo, que yo no me he inventado nada. No hay ninguna evidencia científica que diga que tu metabolismo se acelera por comer más veces al día. Eso para empezar. Segundo, una necesidad fisiológica. Yo no tengo que comer sin hambre. Yo no tengo que ponerme el reloj a las 5 porque me toca la manzana, ¿vale? Cuando a lo mejor he comido ese día a las 3. ¿Por qué? Me está interrumpiendo un proceso digestivo. Luego, hay personas que necesitan comer 2 y hay personas que necesitan comer 3 y otras 4. Aquí hay que adaptarlo a cada persona. Si no te gusta desayunar, pues no tienes que desayunar. Hay personas que nunca han desayunado y que llegan a la hora de comer. ¿Es obligatorio? No, es una necesidad fisiológica. O sea, la fisiología es la parte importante, que nuestros amigos que nos están siguiendo sepan que no os obligamos a comer 5 veces al día. Claro que no. Vanessa reivindica a demanda, ¿no? Pero con una organización. Con una organización y luego, por ejemplo... Ahora que están puestos tan de moda el ayuno intermitente, es que eso no es una dieta nueva, ni es un método para perder peso, es que es lo que llevamos haciendo toda la vida, es que eso incluso lo hacen los animales cuando están malos, dejan de comer, ¿no? Es así. Cuantas más veces comas a lo largo del día, pues tú me estás interrumpiendo procesos fisiológicos, por ejemplo, pues lo que es el metabolismo de las grasas, ¿no? La lipólisis, pues no, pues la estás interrumpiendo porque volvemos otra vez a tirar de glucosa, tirar de insulina. Entonces no tiene sentido ninguno. Es más, las 5 comidas al día vienen también pues por parte de una industria, que yo la entiendo porque ella quiere vender, pero que nos venden cosas rápidas tipo galletitas, tómate este snacks, que la mayor parte de las veces son pues bueno, pues carbohidratos de libre. Azúcar, ¿no? Azúcar, exactamente, vamos a dejarlo en azúcar. La verdad que estoy disfrutando porque es un campo que se nota que me apasiona, igual que a ti. Y quiero preguntarte, por curiosidad, ¿cuál es el mito más horroroso o más espantoso que te parece? Uf, es que hay muchos. Pero ¿cuál es el más significativo que a ti te dé una rabia? Porque a mí me dan un par de ellos una rabia, pero me encantaría saber tu opinión, ¿no? ¿Cuál es el que más impacto, uno o dos, que te parezca pues que no tiene ni sentido ni sentido común? El cerebro necesita azúcar. O sea, que bajan los carbohidratos, depende, ¿no? No, es que el cerebro necesita azúcar, el cerebro necesita glucosa. Y para eso tenemos un hígado que la construye, ¿vale? No necesita azúcar. Eso lo tenemos que quitar. O sea, que el cerebro, amigos, no necesita glucosa. Sí, necesita glucosa, lo que no necesita es azúcar. Y él sabe cómo tiene que entrar. De hecho, la glucosa tiene un proceso muy lento para entrar en el cerebro, ¿no? O sea, que tiene su trabajito, pero para eso tenemos un hígado que funciona. Es que nuestros órganos funcionan para algo. Yo sé que tu especialidad es digestivo, te apasiona. De hecho, nuestro programa es Sentirnos Bien con nuestras digestiones. ¿Qué consejos prácticos les daría a nuestros amigos que nos están viendo para sentirse mejor en la alimentación? ¿Qué pequeñas pautas le darías para hacer buenas digestiones sin nada raro? Porque tú dices, yo te enseño a comer, pero sin darte nada raro. No, claro, y aparte que yo siempre abogo por la practicidad. Cuanto más prácticos seamos, ¿no?, mejor llevamos las cosas a nuestra vida. La primera, la digestión empieza en la boca. Es decir, hay que masticar y hay que comer despacio. Un consejito para que no comamos como pavos. Pues dejar el tenedor en la mesa entre bocado y bocado, porque si tú lo llenas, directamente te lo metes antes prácticamente de tragar, porque vamos con esta vida tan acelerada. Eso por ahí, hay que masticar. Luego, no recomiendo beber mucha agua comiendo, porque me sube el pH del estómago y el cuerpo tiene que empezar a retirar otra vez ese agua del estómago. Hay que puntualizarlo, no hay que beber mucha agua comiendo. O sea, que es que la mayoría bebe 2 litros de agua.
y me bebo 4 vasos de agua comiendo. No, 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 o sea, no. Luego, ¿por qué? El tema del agua. Bueno, pues para que nuestro estómago tenga una secreción de nuestros ácidos para que esa digestión sea mejor. ¿Qué hacemos también con la masticación y con el no beber agua? Tener mejores digestiones. En cada parte del intestino se absorben unos nutrientes diferentes. Y dependiendo también de cómo haya sido esa masticación, tendremos más, o sea, tendremos, por ejemplo, más meteorismo o menos meteorismo, dependiendo de la persona. Otra cosa que es muy importante a la hora de realizar nuestras digestiones es, por ejemplo, pues no mezclar ciertos alimentos, pero por el hecho de que se absorbemos menos los nutrientes, ¿no? Si comemos unas legumbres que son ricas en hierro, que son, o sea, pero un hierro que es vegetal, si la mezclamos con un lácteo, pues ese hierro se absorbe menos, ¿no? Bueno, pues no hace falta, nuestras legumbres las mezclamos con un cítrico y ese cítrico me ayuda. Intentamos optimizar y sacar el mejor provecho de los alimentos. Claro, si eres una persona, por ejemplo, que sufre de muchos gases, bueno, pues no me comas lechuga, pero eso no quiere decir que dejes de comer verde, ¿no? Porque luego tienes una rúcula, una escarola, que son, o sea, son verduras que me ayudan bastante más a la digestión. O, por ejemplo, hay que comer con pan. Pues no, señores, comer con pan no es necesario tampoco, y menos con un pan blanco de mala calidad, que en realidad lo que te estás comiendo es un trozo de harina, ¿no? Sin más nutrientes para el organismo. Está claro que hay que optimizar la alimentación, que hay que sacar el mayor provecho para sentirnos bien, que el cerebro no necesita azúcar. No. No. Y que el pan, que lo usemos de buena calidad, porque eso hará que nuestras digestiones sean mejores y que no es necesario comerlo con las comidas. No, nada. Y bueno, para sentirnos bien, con Vanessa, ¿qué definirías? Si van a tu consulta, ¿cómo se sentirían bien? ¿Qué le transmitirías? Bueno, yo lo primero que me gusta saber que hace mi paciente mío es cómo come. Yo quiero saber cómo come, y para ello, además se lo recomiendo a todo el mundo que lo haga, es apuntar lo que come. Cogemos un folio, pum, o cualquier aplicación móvil, da igual, y apuntamos lo que desayunamos, lo que picoteamos. A simple vista nos vamos a dar cuenta del número de procesados que tenemos en la salud y el que no lo tenemos. Luego, tampoco se puede ser talibán, no podemos vivir en un 100% obsesionados, porque por desgracia, por muchos movimientos de estos de comida todo real y todo, están empezando a sufrir muchos problemas, trastornos de conducta, por esa obsesión por el comer sano. Hay que enseñar, y lo mismo siempre digo, a crear criterio propio. Yo te enseño a leer una etiqueta, y para mí lo más importante muchas veces de una etiqueta es la lista de ingredientes. Ya no es dependiente de lo que pongamos por 100 gramos, es que tú sepas que van por orden decreciente. Luego, el incluir fruta, el incluir verdura, eso, el quitar mitos. Todo eso un paciente lo tiene que ir sabiendo y tiene que ir notándoselo. Y otra cosa, la báscula es un 20%. La báscula no es el 100%. Y nos obcecamos en la báscula. Y no, nosotros podemos tener comida sin digerir. El día de antes, bueno, pues no hemos tenido una ingesta de carbohidratos alta. Estamos recién desayunados. En mujeres estamos en periodo preovulatorio o estamos premenstrual. Todo eso fluctúa. Y nos obsesionamos solamente con eso. De hecho, yo soy partidaria de muchas veces no decir los pesos, sino decir, hombre, llevas 2 tallas menos, pero sin embargo has perdido 3 kilos. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Efectivamente, el peso relativo es más importante. Que vayamos perdiendo esa grasa visceral, ¿no? Tan peligrosa. Exactamente. Y bueno, ¿corazón o mente en tu consulta? Las dos. Es que no pueden ir separados, pero en la vida real tampoco. Tiene que haber corazón, mucho corazón y mucha mente. Mente educada a transformar, ¿no? Claro, esos hábitos. Poco a poco. Bueno, y sé que tienes proyectitos, eres una persona muy activa, con mucho fin científico, te gusta estudiar, sé que estás embaucada en otros proyectos profesionales, y bueno, si por ejemplo nuestros amigos que nos están viendo quieren localizarte, ¿dónde pueden acudir? ¿Cuál es tu página? Cuéntanos de esa Vanessa Cortés que yo conozco profesional, a la que tengo que decir que acudo cuando necesito ayuda, y somos un equipo, nos fusionamos y es un gran lujo poder contar con ella día a día. ¿Dónde te podemos localizar? Bueno, yo, mi página web es vanessacortes.es, así de fácil, ahí tenéis un formulario donde podéis consultarme cualquier duda, también tenéis acceso al WhatsApp,
para escribirme, que yo me ponga en contacto con vosotros. Y he de decir que yo, si tengo posibilidad, llamo por teléfono y hablo. Prefiero eso a la frialdad de un WhatsApp. Luego estoy en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y voy publicando cosas diarias. Por ejemplo, este mes va dedicado a la mujer. Y son todos tips muy visuales, donde hablo de menstruación, de alimentación preconcepcional, de alimentación en embarazo. Eso todo dedicado a nosotros y a nuestro autoconocimiento, porque lo mismo que nos informan, ¿vale?, de lo que nos va a pasar en la adolescencia, de los cambios que vamos a sufrir, hay una desinformación muy alta de lo que las mujeres vamos a sufrir cuando empezamos con la premenopausia, altísima, y de todo lo que hay que prevenir. Sentirse bien con Rafaela también es sentirse bien los hombres, que también se tienen que cuidar y tienen que llevar una alimentación adaptada también a su gasto calórico. Bueno, pues Vanessa, ha sido un placer tenerte. Hemos aprendido que sentirnos bien hay que dejarnos mitos fuera, que para hacer buenas digestiones hay que seleccionar alimentos de manera adecuada y de manera que podamos aprovechar al máximo y al 100% esos alimentos, y sobre todo que corazón y mente tienen que ir unidas para disfrutar de los momentos de la vida. Muchas gracias, ha sido un placer, compañera, y nos vemos pronto. Bueno, amigos, aquí el día de hoy en el Hotel Averroes Córdoba, en Me Siento Bien con Rafaela. La semana que viene tocaremos otros temas de interés con otros profesionales, pero hoy, sin lugar a duda, nuestra alimentación hace que nos sintamos bien, sin olvidar que el corazón también manda y hay que disfrutar de todos los placeres de la vida. Un abrazo y nos vemos próximamente.